Hoy en este video vamos a entrar un poquito a profundidad en una de las secciones de mi plantilla de mezcla. Yo diría que es la más importante, me da muchísimo control sobre todo lo que está pasando en la sesión, sobre todo cuando tenemos sesiones muy grandes con muchos canales. Esto es súper importante y me da un control absoluto de qué es lo que va a pasar luego en la parte del mix booth o del master booth. Hace aproximadamente un año publiqué un video hablando sobre la técnica de multibuses, de cómo reunir diferentes instrumentos en diferentes buses. En ese momento estaba usando ciertos plugins que me funcionaban, pero ahora he simplificado todo de una manera que me permite trabajar mucho más fácil, mucho más rápido y conseguir aún mejores resultados. Y es lo que te quiero mostrar. En caso de que no tengas idea de cómo funciona esto, es simplemente una forma de yo reunir todos los instrumentos que hay en una mezcla en cuatro buses A, B, C y D. En el A tengo todos los efectos, en el B todas las voces, en el C todos los instrumentos, a excepción de batería y bajo que van al bus D. Esto yo lo he explicado, como les digo, ya en otros videos. ¿Por qué es bueno esto? Porque simplemente voy a tener control de todos mis instrumentos en cuatro canales. Digamos que es como mezclar stems, donde tengo un stem de batería, uno de guitarras y tengo reunidos diferentes canales en un solo auxiliar, un solo retorno. En este caso yo tengo una mezcla que acabo de terminar y te voy a mostrar cómo esto me ayudó a darle forma a ese sonido y a controlar la estructura de ganancias, cómo reacciona el mix bus, el master bus y todo simplemente por utilizar esta técnica. Primero vamos a darle play a la canción, vamos a escuchar un poquitico de esto. Esto ya lo terminé de mezclar, no ha salido aún. De un artista que se llama Tito Solís, la canción se llama Lo que daría. Es un tema bien bonito, vamos a escuchar un poquitico. Calmar mi tempestad. Lo que daría como un perfume fresco a tus pies, como un abrazo al amanecer. Primero que nada, vamos a ver qué hay en estos subbuses. Si ya tienes mi plantilla, que sé que muchos de ustedes ya la tienen, hace poco publiqué un video donde muestro más o menos cómo funciona toda la plantilla o qué es lo que contiene. En este caso vamos a ir ya más a detalle a los subbuses. Pero en caso de que la tengas, vas a ver que yo utilizaba mucho un plugin que se llama NLS de Wave, que es una emulación de suma de consola. En este caso no lo estoy usando, pero yo ahora mismo estoy utilizando este plugin que se llama Spectre. Y van a ver que está de primero en cada uno de los insertos de estos buses. ¿Qué es el Spectre? Simplemente me va a permitir conseguir esa saturación, ese sonido, de sea lo que sea que yo quiera. Una máquina de cinta, transformadores, de tubo, de preamp, de lo que sea. Porque es lo que me permite este plugin. Además de eso, lo puedo hacer multibanda, manejarlo, digamos, al estilo de un ecualizador. Me permite trabajar en mid-side, entonces me da muchísimo más control. Vamos a escuchar, por ejemplo, qué hay en el bus Music. Como les digo, ahí está guitarra acústica, están todos los instrumentos menos batería y bajo. Fíjense que yo aquí puedo escoger diferentes algoritmos para diferentes tipos de coloración que yo quiera dar o de armónicos que quiera agregar, y eso lo voy a hacer en cada uno de los buses. Por ejemplo, si venimos a la batería, vamos a abrir el Spectre, por ejemplo, en batería. Esto es algo que yo hago mucho, digamos que saturo un poquitico en todo el espectro, algunas partes más acentuadas que otras, pero en todo el espectro. Fíjense que los agudos aquí los estoy trabajando en la modalidad warp, el resto en solid state. Vamos a ver si apago el Spectre, por ejemplo, cómo cambia la mezcla. En caso de que yo necesite ser un poquitico más exagerado, puedo hacerlo. Vamos a suponer que las guitarras están un poquitico mudas, necesitan algo de apertura. Puedes venir aquí simplemente y hacerlo. Siempre recuerda que está afectando
a todo, ¿okay? Es ya en general, cuando sientes que tu mezcla está toda bien, te gusta la relación entre diferentes instrumentos, pero quieres alterar o cambiar esa forma del sonido un poquito, puedes hacerlo de esa forma. También otra cosa que tengo aquí es este plugin que se llama Equalizer. Este es un plugin que lo que hace es, tiene un threshold ya seteado, todo lo que esté por debajo de ese threshold, él va a tratar de subirlo y lo que esté por encima va a tratar de bajarlo, de forma de poder balancear y conseguir una respuesta un poco más plana. Este plugin es de muchísima ayuda, sobre todo si no tienes un buen monitoreo en tu estudio, lo cual pues tampoco es que va a arreglar la mezcla por ti, pero sí ayuda bastante a balancear un poco. Yo no lo utilizo tanto de esa forma tan exagerada, pero sí me ayuda a corregir ciertas cosas y a darle forma al sonido. Fíjense, en el bus de efectos, por ejemplo, vamos a apagar todos los otros buses y vamos a quedarnos solamente con los efectos. Fíjense cómo él está recogiendo o controlando todo lo que es el rango medio. Ahí está la voz actuando. Hay mucha parte también de la instrumentación. Entonces, muchas veces pasa que los efectos están tapando un poquito todo. A mí me gusta el balance que tienen los efectos en cuanto a volumen. Se escuchan bien, pero quiero limpiarlos un poco. Entonces, yo con esto puedo ya decir, ok, ¿qué tanto quiero empujarlos? Digamos que es como una malla que tengo ahí, que cuando ya eso se quiere pasar, pues él ayuda a bajarlo un poco. Con este plugin yo puedo no solamente cortar, también puedo hacer boost. En este caso, como es algo más correctivo, simplemente lo tengo que corte y no que aumente nada. Hay un video en el canal donde explico este plugin, no vamos a entrar en detalle en el plugin, pero es lo que él hace y es de muchísima ayuda. Fíjense, por ejemplo, en las voces también lo estoy utilizando. Vamos a escuchar en esta parte del tema qué es lo que está haciendo. Quedaría por volverte a ver. Camino sobre el agua a recorrer. Y en mi barca verte descansar. Fíjense que está limpiando un poquito en los medios, un poquitico también en los medios graves. Lo estoy usando en la batería. Vamos a escuchar qué está pasando en batería y bajo. Fíjense que está controlando un poquitico los graves, la relación a lo mejor de kick con el bajo. Está resaltando un poquitico el brillo de los platos, hace que respire un poco. Y yo con esto puedo simplemente decir qué tanto procesamiento quiero en diferentes partes del espectro de frecuencias. Entonces es buenísimo. Vamos a escuchar toda la mezcla, por ejemplo, cuando apago el equalizer, que está en el bus B, en el A y en el D. Quedaría por volverte a ver. Camino sobre el agua a recorrer. Y en mi barca verte descansar. Calmar mi tempestad. Fíjense cómo el tema respira bastante cuando abro esto. Se siente muchísima más claridad. Y todo eso está pasando en los buses. Esas son cosas que aplico ya terminando la mezcla. Okay, ya estoy contento con la mezcla, pero siento que quiero moldear un poquitico más, voy y lo hago con esos plugins. Otro beneficio de tener eso en la plantilla es, por ejemplo, en el caso, esto también lo he explicado anteriormente, pero en caso de que no lo sepa, yo aquí estoy haciendo un envío de todo lo que son voces a el sidechain externo de un SUD que tengo, que es un supresor de resonancias que tengo en el bus C, donde están todos los instrumentos del rango medio, de forma de que cuando entre la voz, el SUD, digamos, suprima un poquitico todos los instrumentos que estén en ese rango y me abra espacio para la voz. Y es súper sencillo trabajarlo de esta forma. Quedaría por volverte a ver. Camino sobre el agua a recorrer. Y eso ya está seteado de una manera que ya yo ni siquiera abro ese plugin prácticamente. Lo único que hago es en mi plantilla abrir el envío, boom, y ya tengo voz llegando al SUD y él empieza a hacer el trabajo. Otro de los beneficios es
el hecho de que, por ejemplo, yo puedo venir aquí en este caso. A mí me gustaba cómo estaba sonando mi mezcla. Yo tenía una estructura de ganancias correcta. Todo estaba bien balanceado. Pero estaba llegando toda la mezcla muy fuerte al mixbus. ¿Qué pasa? Que si yo trabajo con plugins, como es en este caso, por ejemplo, mi bus compressor, yo puedo subir el threshold y ya está. O jugar con el makeup gain si tengo mucho volumen de salida. Pero el problema es que en mi caso yo utilizo equipos hardware, por ejemplo, y yo no puedo salir muy fuerte porque clipeo los convertidores. Y necesito poder controlar toda la mezcla, mantener el mismo sonido que tiene mi mezcla, pero bajar un poquito el volumen de todo, sin modificar absolutamente nada en cuanto a sonido. ¿Qué es lo que yo hago? Sencillo, yo tengo aquí un grupo que se llama ABCD, y simplemente con eso puedo tomar estos cuatro buses y controlarlos al mismo tiempo, de forma que yo puedo venir aquí y bajar toda mi mezcla. La mezcla sigue sonando exactamente igual, pero llega con mucho menos volumen al mix bus. Entonces, eso es otra etapa de control que tengo que también me ayuda muchísimo. Fíjense, en este caso yo tuve que bajar 1.5 dB en cada uno de esos subbuses para poder estar en los niveles que yo quería en el master bus. Eso, si no tienes la mezcla resumida de esa forma, pues es difícil hacerlo. Puedes utilizar fader VCA, puedes utilizar ir a cada uno de estos buses, por ejemplo, pero es complicado porque a veces tengo procesamiento en paralelo que está saliendo de esos buses de instrumento, y si muevo algo de eso me modifica el resto de cosas. Entonces no es lo que quiero. Con estos subbuses simplemente bajo y ya la señal está llegando en menor proporción a lo que sería el master bus, y trabajo mucho más sencillo. Por último, otra cosa que también hago en el bus D, que es de bastante control, es darle forma a los transient, ¿ok? Ahí va a llegar la batería, son los transient más fuertes que tiene la canción por lo general, y antes de yo llegar al master bus ya estoy controlando de alguna forma eso porque utilizo un clipper en la batería. Y fíjense que en este caso yo quería un snare que pegara súper fuerte. Ya hay cierto control en el bus de batería, pero fíjense que aquí están llegando esos picos bastante fuertes y con el clipper estoy cortándolos con mucha fuerza, fíjense. Quedaría por volverte a ver. Camino sobre el agua recorrer. Y en mi barca ver. Eso ya está seteado a un nivel en donde si yo hago mi estructura de ganancias correctamente, él va a reaccionar casi siempre de la misma forma. ¿Ok? Y todo eso ya está ahí preparado. De forma que cuando yo llego ya al master bus, está mucho más controlada la dinámica, fíjense. Quedaría por volverte a ver. Camino sobre el agua recorrer. Y en mi barca verte descansar. Es simplemente una forma de poder tener más control, de trabajar más organizado y de poder tener mucha más flexibilidad a la hora de trabajar, de tomar decisiones, sea cuando estás mezclando o cuando estás haciendo una revisión con el cliente. Si te llama la atención la plantilla y aún no la conocías, pues hay un video donde te muestro, hago un recorrido de toda la plantilla, de cómo funciona, y también puedes conseguirla en mi página web. De igual forma, aquí te voy a dejar el link para que puedas ir, ahora mismo está en descuento y está hecha en todos los dos. Está hecha incluso hasta para FL Studio, para Ableton, está en Studio One, Reaper, Cubase, Logic Pro y por supuesto Pro Tools, ¿ok? Así que bueno, espero este video les sea de muchísima ayuda, espero les haya gustado. Si es así, regálame un like, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que te enteres de todo lo que publico semanalmente, y nos vemos en la próxima. Chao.